como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ratificar nuestro firme compromiso permanente de rechazo a la violencia de género, al tiempo que reiteramos también nuestra obligación de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos además la convicción de que la tolerancia cero contra la violencia de las mujeres debe ser un valor y como tal defendido por la sociedad en su conjunto. Por eso hoy estamos todos aquí. En primer lugar, comienza el Colegio Virgen de la Peña. Mujer, siéntete libre, sé feliz, libérate de la violencia que anula tu esencia incluso cuando tu agresor te pide perdón y te promete que va a cambiar. Libérate del dolor que te hace esconderte del mundo y te destruye día a día como un puñal helado. Libérate de las palizas que destruyen físicamente y también psíquicamente, que dejan en tu cuerpo las huellas de la cobardía. Libérate de la angustia que arruga el corazón, que encoge el alma y te destruye a golpe de culpabilidad. Otro año más, 25 de noviembre. Después del paréntesis del año pasado, debido a la pandemia por COVID, nos reunimos y alzamos nuestras voces en contra de la violencia de género. Desgraciadamente, para este problema no ha habido tregua y sigue intensificándose cada año. Por eso, toda la comunidad educativa del Colegio Menéndez Pidal denuncia y condena cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer. Los alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio Santa Bárbara elaboraron un vídeo en contra de la violencia de género, titulado Arrancando malas hierbas. Debido a la normativa COVID, no pudieron exponer su contenido en esta misma plaza. Así que hoy, en su nombre y aprovechando que estamos todos aquí reunidos, vamos a relataros su argumento. Pero no mía ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Poesía de Agustín García Calvo. Un alegato contra el sentimiento de propiedad que tanto daño ha hecho y sigue haciendo. Ahora las chicas que asisten a las aulas preventivas de Alzheimer nos leerán su manifiesto. Alzheimer Bierzo es una asociación que a través de su programa Quédate y su proyecto Me Quedo a Tu Lado, que cuenta con la colaboración de la excelentísima Diputación de León y el Ayuntamiento de Bembibre, interviene en el medio rural de la comarca de El Bierzo. Nuestro recuerdo a todas las mujeres asesinadas, nuestra impotencia de todas las agresiones que están quedando sin resolver y con la esperanza de lograr una vida en paz y armonía. Con este telar queremos crear un tapiz manifestando nuestras reivindicaciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos aquí para recordar que la educación es un instrumento al servicio de la erradicación de ese tipo de violencia. Y que el cambio de actitud ante estos hechos pasa por ella y por la censura social a la violencia. Estamos aquí para recordar que solo con la colaboración, el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres es posible construir un mundo mejor y más justo para todos y todas. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar y amarte por el miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeno. Este es un poema de Eduardo Galeno, que se titula Mujer sin miedo. La verdadera razón siempre es el miedo. Roja León es una de las ventanas a las que acudir en situaciones de violencia de género donde desde diferentes programas y siempre conservando el anonimato de la mujer se muestran herramientas y opciones para poder romper con el agresor. Este centro de emergencias está abierto para dar seguridad a quien no la tiene. Hoy es el día contra esa violencia invisibilizada que nos estremece cuando se hace visible. Conmemoramos este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y reclamamos la responsabilidad y el compromiso social de toda la población para acabar con ella. Y por ellas, por las que ya no están, guardemos un minuto de silencio.